Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, pues en este caso os traigo un pan de ajo delicioso, delicioso. Nada, es muy sencillito de hacer. Lo que necesitamos es el pan que nos haya quedado del día, de a mediodía, queso rallado, mantequilla, ajo en polvo, orégano y perejil. Bueno, hemos derretido un poquito la mantequilla en el microondas y vamos a echarle ajo en polvo al gusto, perejil al gusto también. Y un poquito de orégano. Removemos todo para mezclarlo. Con mucho cuidado vamos a realizarle unos cortes al pan sin llegar abajo del todo. Yo le eché un pelín de aceite en la mantequilla para que estuviera más líquido y poder extenderlo mejor. Ahora con una brochita vamos a ir pintando el pan y vamos a meter entre las rajitas un poquito de la mezcla. Mientras voy precalentando el horno a 200 grados. Una vez que ya hemos hecho el primer paso, vamos a meter el queso rallado por todas las rajitas hasta completar el pan. Una vez que está todo relleno, lo que vamos a hacer va a ser taparlo con el papel albal unos 10-15 minutos para que se funda todo el queso. Le pongo papel albal para que no se queme de primeras. Tenéis que ir controlando el horno para que no se os queme. De todas maneras, una vez que han finalizado los 10 primeros minutos, lo que hago yo es abrirlo y dejarle que se dore por arriba y que se quede crujiente. Unos 5 minutitos. Este es el resultado, espero que os haya gustado, está delicioso y súper fácil de hacer. Si os gusta mi canal, espero que os suscribáis. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!